Muchas de las veces me han preguntado cómo yo lavo la motita, si siempre yo le tengo lo que es con las alforjas, el maletero y la mochila de tanque. Lo primero que hago, bueno, es quitar porque, bueno, estos maleteros tienen lo que son unos tipo broches que, bueno, están por aquí. Son tipo broches que se cogen y acoples, más rápido son acoples. Y se tiene que aplastar, entonces al rato que aplastas el botón de aquí, el push de los maleteros, de las alforjas, se sale. Y del baúl, lo único que tengo que hacer, como tiene una, lo que es una abertura con la llave aquí, se gira y se saca. Entonces, para lavar el motito, lo que ahora estoy preparando es el agüita con un detergente y lo que tengo que ponerle. Hay un líquido que yo siempre le pongo, que siempre me preguntan cómo es que después de tantos años, que ya son 4 o 5 años, la verdad no estoy tan seguro, es en el 2020, 4 años, cómo es que siempre está brillando. Claro, hay cosas como que el sol ha deteriorado la pintura, pero hay un líquido que el mecánico me dio, entonces yo le paso y eso parece como si estuviera nueva. Cada cuánto hago esto, cada vez que se ensucia realmente, pero bastante, o sea, cuando ya está bien sucio. Ahora lo que estaba yendo a hacer no está tan sucio, pero le voy a limpiar lo que son los faros y la parte de las exploradoras. Y luego les voy a mostrar qué nomás hemos ido agregando con el tiempo y qué hemos ido haciendo. Entonces vamos a hacer la limpiación. Sí. Entonces ahí le paso lo que es esto, para que salga la suciedad a su máximo esplendor. De hecho, como dije, no estaba tan sucia. Entonces es algo rápido. Y el Active Track dejó de seguirme. Pero bueno, así es con la camarita. A limpiar las exploradoras, los faros que quieren bien, la llantita, el ring, esto. Uy, no. Entonces, de paso, vamos a soplete a los baúles porque estaban lo que es un poco sucios. Y esto es un día de limpieza profunda para la matita. Eso es todo. Bien rápido. Todas las exploradoras quedaron impecables. Impecables, impecables. Un poquito. Listo.
Bueno, esa es la forma en que yo lavo, ¿no? Saco las cosas, la motito y lavo. Mucho cuidado porque en lugares como estos que es tierra, si ustedes están lavando, la pata se les puede hundir. Hay una especie de protectores que ya les voy a mostrar ahorita, que es lo que les recomiendo que le pongan. Son como zapatitos para la pata. Y eso hace que no se hunda la pata en lodo o en pisos de que no sean de pavimento. Y tengo mucho cuidado porque a mí ya me pasó, se me hundió estando lavándole y boom, se me clavó. Entonces fue complicado levantarle ahí mismo con el pez y todo eso. Tener mucho cuidado con eso. Pero en cuanto a lo demás, la lavada no es nada complicado. De hecho, solo si te coge un poquito de tiempo sacar las cosas. Pero es parte de cuidado que se le da a la motito. Ahora, entonces así queda. Bueno, estas son donde va lo que es el baúl. Que ahí están las alforjas. Son estas, tienen los acoples, como les dije, que estos de aquí se conectan ahí y eso hace que la luz se prenda. Nada, pues así se ve. Para los que preguntan cómo hacemos off-road, esto es la motito. Y ahora vamos a ponerle lo que son las alforjas y vamos a ver cómo se colocan las alforjas. De hecho, le pegué la lavación a las alforjas también porque sí estaban sucias. Y vamos a sentar la camarita por acá. Y bueno, pues así es como yo aseo a la motito. De esta forma yo le tengo, a la motito no se ve, pero bueno, de esta forma es como yo le tengo a la motito ahí todo limpia y bueno, por lo general es como queda la motito una vez que queda totalmente aseada. Y les voy a mandar unas tomitas aquí de cómo es la motito. En otro video voy a estarles hablando de cuáles son las modificaciones que hemos hecho. Y bueno, como también no he hecho videitos de moto a los tiempos, de hecho el canal inició con videitos de la motito. Entonces, en honor a eso, estamos volviendo a hacer videitos, pero ya les voy a mostrar cómo queda. Bueno, al final del día, la motito queda de esta forma. Es algo así. Confirmen, comenten si les gusta o no les gusta. Tiene sus alforjas, su maletero, tiene sus exploradores. Y bueno, ya les voy a hablar todo lo que trae en otro videito. Vamos a hacer unas tomitas medio potentes ahorita.